Muy buenas, toteros, soy Pilopi y he venido a cocinar. Totó me ha invitado a su canal para enseñaros sencillas recetas que podréis transportar hasta vuestro lugar de trabajo o centro de estudios. Y todo gracias a su gama de portameriendas. ¡Boom! Hoy bautizamos una nueva ensalada, la ensalada Toto, porque la ocasión lo merece. Y para acompañar, un tremendo sándwich vegetal digno del mismísimo Olimpo de los dioses. Para la ensalada necesitaremos un cazo con agua y una cucharadita de sal. Con 100 gramos de pasta tendréis suficiente para dos raciones. En 10 minutos estará perfectamente cocinada. Mientras tanto, podéis cortar por la mitad unos tomatitos cherry. Los necesitaréis en unos minutos. Cocinada la pasta, solo queda escurrirla. Os voy a enseñar un truco. Si lo rociáis con agua fría, evitaréis que se siga cocinando por el calor residual. Y os quedarán totalmente perfectos. Al dente, como dicen en Italia, mamma mía. Un buen puñado de rúcula. Los tomatitos cherry partidos a la mitad. Una pizca de sal. Una cucharada de aceite de oliva. Pimienta al gusto y el zumo de media lima. Le damos unos buenos meneos para que se mezclen todos los ingredientes y añadimos el truco supremo a esta ensalada. Unas cuantas pipas peladas y tostadas le darán un toque muy especial a la ensalada, haciéndola totalmente irresistible. La reina de las ensaladas, la ensalada Toto. Toteros, vamos a complementar esta ensalada con un buen sándwich vegetal, sencillo, rápido y muy muy rico. Para ello necesitaremos una tortilla francesa. Es tan fácil como añadir un poco de aceite en una sartén y volcar el huevo batido. Cuando notes que ha cuajado, simplemente dale la vuelta. Cubre con abundante mayonesa dos rebanadas del pan de molde que más te guste. Obviamente solo por una cara, porque si no, no podrías cogerlas después y sería el sándwich más raro del mundo. Cubrimos una de las partes con rodajas de tomate bien finas. Una loncha de queso, una loncha de jamón cocido, la tortilla francesa, ¿habéis visto qué color? Y un montón de rúcula o la lechuga que más os guste. No puedo esperar para ver qué pinta tiene esta maravilla al cortarlo por la mitad. ¡Madre mía! ¿Cómo algo tan sencillo de preparar puede estar tan bueno y tener ese aspecto brutal? Os reto a prepararlo y a enviar vuestras fotos al Twitter de Toto utilizando el hashtag TotoReceta. ¡Os estamos esperando! Una vez envuelto, nada mejor que un buen portameriendas Toto para transportar y proteger nuestra comida de las inclemencias del tiempo. Por ejemplo, vas a ser la envidia del lugar con estas sanas y sabrosas recetas. Sin más, me despido. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima.